Muchas gracias. He escuchado parte de los comentarios sobre esta encuesta que va a salir en un segmento. Yo fui víctima de esas encuestas. En Ajá. el año 2008, cuando competí por la alcaldía metropolitana, estas encuestas de Interlace se divulgaban mucho, tenían mucha presencia en los medios de comunicación, y según esa encuesta de Interlace, que la pagaba creo que el señor Gorrín en ese momento, yo estaba detrás de la ambulancia. Primero aparecía Aristóbulo Isturiz, segundo aparecía el señor Augusto Uribe, compañero de la juventud, luego la ambulancia y después Antonio Ledez. Pero el resultado fue que gané con más de 800 mil votos. En el año 95, cuando competí por la alcaldía metropolitana, otras encuestas no me daban chance frente a Aristóbulo Isturiz y terminé ganando la alcaldía del municipio de Libertador. Por eso permíteme recordar, Miguel Ángel, que acuñé una frase diciendo que yo no ganaba encuestas, sino que ganaba elecciones. Pero lo que se está viendo ahora, la verdad, es deplorable. Estas encuestas son como unos talleres de sastrería donde se hacen encuestas a la medida. Y se ve claramente que aquí hay una campaña para favorecer al dictador Maduro. Le están tendiendo la cama, aprovechándose de todo este aquelarre que hay en la oposición, de este desbarajuste que hay en la oposición, con un carnaval de candidaturas que no se corresponde con lo que tiene que ser el sentido de responsabilidad de Ok, quienes ya, estamos llamados a ver Antonio, cómo. ya vamos a hablar del aquelarre, como tú le llamas, que pudiera estar reinando en predios opositores. Antes, quisiera someter a tu opinión lo que he tejido desde el principio de esta edición de la entrevista hoy, como una tesis a la cual le vengo siguiendo la pista. Nicolás Maduro puede estar preparando el terreno y, de hecho, uno de los asuntos consultados por Interlaces tiene que ver con el adelanto de las elecciones, para que, como sucedió en el año 2018, agarrar desituada a la oposición, adelantar las elecciones, celebrarlas a trocha y mocha, diciendo, bueno, vamos a complacer a todo el mundo, no querían elecciones, aquí hay elecciones, pues. Y en consecuencia no va a haber de por medio ninguna negociación ni consecución de condiciones mínimas verificables internacionalmente, pero además vienen creando el ambiente para justificar a toda costa que es imperdible la opción de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que estoy más o menos en el redil correcto? Absolutamente comparto tu análisis porque se corresponde con lo que yo mismo intuyo de todo este plan tan muy bien tallado por parte de la dictadura. Y te voy a poner una referencia a las elecciones del 2000, del 2021, las elecciones regionales. Cuando yo hablo con la gente de Tucupita, lo que me dicen un amigo allá, Isidro Suárez, que ahí no hay agua, que ahí se va la luz constantemente. Si hablo con un amigo de Mérida, me dice lo mismo, que la situación de la energía eléctrica es cada día más grave, teniendo Mérida una termoeléctrica en el Vigía. Si hablo con la gente de Monagas, es el mismo lamento, el transporte público colapsado, la carestía de la vida, porque esa burbuja que presentan en Caracas de los bodegones, de los restaurantes, de los carros estacionados a las puertas de estos edificios en las Mercedes, es totalmente distinto a la tétrica realidad que se ve en el interior del país. Pero lo que iba, según tu análisis, Miguel Ángel, ¿cómo se puede explicar que un país donde hay esta catástrofe humanitaria, donde no hay servicio público que sirva, porque no es que no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte público, donde la carestía de la vida sigue siendo el pan nuestro de cada día, porque tenemos la inflación más alta todavía de América Latina, cómo se puede explicar en un país donde además los gobernantes son señalados de narcotraficantes, de criminales de lesa humanidad, donde no se respetan los derechos humanos, Maduro haya ganado 20 gobernaciones de 24? Eso no cuadra con las matemáticas. Eso no tiene fundamento en la realidad, en la objetividad que uno ve a diario en un país. O es que los venezolanos se metieron a masoquistas, o la gente está pastoreando nubes, o la gente está mareada, la tienen drogada, y me perdonas el término. Yo no creo eso. Esto es consecuencia, primero, de la manipulación del aparato electoral. Fíjate lo que pasó en el resultado de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, y fueron manuales. Y se hizo un reconteo, y en el reconteo terminaron perdiendo la única facultad que supuestamente había ganado el régimen de Maduro. Ese reconteo, si se hubiese hecho en el 2013, cuando Capriles ganó la elección presidencial, otro gallo hubiese estado cantando en Venezuela. Pero a lo que iba, el aparato electoral
la manipulación del registro electoral, la manipulación del sistema de simulación, la manipulación de las auditorías, la instalación de los puntos rojas, un plan república convertido en una guardia pretoriana del régimen y además una oposición, entre comillas, fracturada con 3 candidatos en el Táchira, 4 candidatos en Apure, 3 candidatos en Barinas, 2 candidatos en Mérida, etcétera. Bueno, eso es un manjar servido a la dictadura. Y ese es el plan que tiene Maduro. Maduro está entendiéndose con algunos factores que se hacen llamar de oposición para que vayan a unas elecciones prearregladas. Y cuando canten victoria, sabiendo que no han ganado, sino que han manipulado y se han aprovechado de la debilidad que significa estar dividido, por supuesto que el régimen dirá, gané. Y lo más peligroso es que aquí, si se hace una elección como la están delineando, sería con el aval, entre otros, de los Estados Unidos. Y sería con el aval y el compromiso de los que van a concursar en ese fraude de reconocer el triunfo de Maduro. Ahí no va a valer después, es que me engañaron, es que no había auditoría, es que me hicieron un acto de violencia en La Pastora, es que se activaron los colectivos allá en la zona del Estado Lara. No, si se va a una elección en esas condiciones, previamente es que están comprometidos a que se produzca ese fraude que ya Maduro está guisando, como tú lo acabas de exponer en la entrevista que yo he tenido el privilegio de ver y que verán después miles de seguidores de tu programa. Mira, Antonio, yo quiero zanjar contigo el siguiente tema, porque parte de la narrativa de los alfiles de la dictadura en Venezuela tiene que ver con el hecho de que los malos momentos por los cuales transcurrió Venezuela, que según esta encuesta ya lo superó, porque mira tú que Interlaces arroja el siguiente dato. Sobre mi propia situación personal, 62% dice que está regular, buena o muy buena. Y sobre la situación económica del país, 64% de los venezolanos, según Raúl Gorrín y Oscar Schemel, según la encuesta Interlaces, dice que sigue igual de bien o mejoró. Fíjate eso. Pero cuando ellos miran a la oposición para justificar que Nicolás Maduro no pierde con nadie, es decir, él está en 49% y le sigue con 33% toda la oposición, ni siquiera un nombre, ni siquiera un liderazgo de la oposición, se señalan es que la oposición quedó al descubierto en su talante corrupto, en su talante de haberse cogido todos los reales y haberse peleado por los reales de los activos en el exterior respecto del gobierno interino. Pero por estos días publican el tema este del caso Odebrecht y colocan tu nombre junto al de Manuel Rosales, junto al de Pablo Pérez, junto al de Carlos Ocariz, si mal no recuerdo, como los que el señor Odebrecht, sin identificar el monto, finalmente terminó beneficiándoles con financiamiento. Yo quisiera tu respuesta al respecto, Antonio. Bueno, sobre este caso particular, yo mismo me dirigí a Brasil, conversé con el ministro Moro, que era el juez de la causa, y me puse a la orden de cualquier investigación. Hubo gente que se contrarió conmigo porque dijeron que eso era en contra de fulano o sultano. No, yo simplemente dije, el que no la debe, no la teme. Yo estuve a la orden de cualquier investigación. Yo nunca tuve relación con ningún directivo de esa empresa. Nunca tuve relación contractual con esa empresa, porque la alcaldía metropolitana, lo más que le podíamos dar a Odebrecht era la limpieza de una alcantarilla y una quebrada con los recursos que me dejaron. No creo que eso sea lo mito para este tipo de empresas, que se convirtieron en potenciadores de la corrupción, porque el caso de Odebrecht en Venezuela no es como el de Panamá o el de Perú. Por lo menos en Perú se hicieron las carreteras, o en Panamá se hizo el metro y el segundo canal. Es que en Venezuela se proyectaron una cantidad de obras que se pagaron con sobreprecio y no se hicieron las obras. Y no solamente se potenció la corrupción en Venezuela, sino que se convirtió esta factura como en un mecanismo para meter la mano, yo diría que del foro de Sao Paulo, ahí está metido Lula, también estaba metido Chávez, en todo el ámbito latinoamericano. De allí que el que tenga que aclarar su situación, que lo haga, yo en este caso lo hice oportunamente. En el caso también, para despacharlo de una vez, de la situación que embarga a tu yerno, han sacado el garrote, han sacado cualquier tipo de navajita para tratar de rebanarte a través de los medios de propaganda del gobierno. Aquí dimos lectura a tu comunicación, a tu tweet, sobre, independientemente del pesar, porque esto sin duda alguna pues comporta un impacto
para la familia, es esposo de tu hija. Pero importante responderles. Sí, claro, yo siempre he dado la cara a Miguel Ángel, como a ti te consta. Por eso el mismo 24 de junio, hace ya prácticamente casi un mes, emití un comunicado muy claro, en el que lamento la situación y en el que digo que yo no voy a abandonar a mi hija ni a mis nietos, voy a estar allí al lado de ellos. Y sobre el proceso ya dije lo que tenía que decir. Yo no haré otra cosa que someterme a lo que decida la justicia, tanto española como de los Estados Unidos, sobre este tema. Y lo que sí es lamentable es que mientras se hacen este tipo de procesos, por ejemplo, vemos cómo le levantan las sanciones a personajes que han sido responsables de grandes estafas en Venezuela, de quienes incluso fueron tesoreros, porque este negocio de la tesorería lo comenzó el señor Gorrín con Andrade, con la señora que fue la enfermera, con el sobrino de Cilia Flores, todos estos personajes que montaron toda una trama para estafar a la República. Y por eso, si alguien ha pedido en alta voz que se castigue a los responsables, es esta que está aquí. No tengo mi conciencia muy tranquila sobre este tipo de ataques. Yo pienso como el poeta Pezzola, voy viendo las piedras que me aparecen en el camino, no las aparto, las recojo para construir mi propia verdad y las bases de la dignidad en la que sigo haciendo política. Que me digan lo que me digan. Hay gente que me dice, retírate de la política. Bueno, eso mismo me decían a mí, pues recuerdo cuando yo enfrenté el golpe de Estado junto con Carlos Andrés Pérez en 1992. Yo tenía 36 años, y me decían, retírate de la política. Cuando fui a la campaña con Aristóbulo en el 2008, una de las campañas que se hacía en mi contra era que una de mi hija, yo no le digo hijastra, sino mi hija, Isabel, está casada con el exministro Izarra. Y con toda esa campaña que hicieron, le gané a Aristóbulo y estuve con más de 100.000 votos. Y yo pregunto, bueno, ¿qué beneficios saqué yo de ese tipo de relación? Después de ese matrimonio me metieron preso, terminé 3 veces hospitalizado en una clínica, tuve que hacer una huelga de hambre, me asaltaron la alcaldía metropolitana. Si alguien ha sido víctima del régimen de Chávez y de Maduro, es este que está aquí, me disculpa que hablo en primera persona, tanto que padecí una cárcel injusta y tuve que fugarme para poder recuperar. Y con toda esta historia, que en resumen sucinto nos haces, ¿qué sientes tú cuando, como acabas de mencionar, le levantan las sanciones a un pez tan gordo como el sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores, que tuvo gran jugada en tesorería, gran jugada como vicepresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela, y que a cambio, por lo menos hasta ahora, de nada le han sacado de la lista de sancionados de la OFAC? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, que el diálogo terminó siendo un patuque, porque solamente de un patuque salen este tipo de conclusiones. Por ahí yo vi un comentario que le estaban dando permiso al señor Gorrín para que pagara el condominio de un apartamento en Nueva York y un mueble en Estados Unidos. ¿Cómo se entiende eso si allí está el ojo del huracán? Allí es donde se comenzaron todos estos procesos irregulares que involucran a los llamado con mi chico, y por eso quien les habla lo hace con toda liviandad de conciencia, porque no tengo nada que temer al respecto. Yo sigo sumamente prístino. De mis 67 años, 53 lo he dedicado a la actividad política, he ejercido cargos públicos y he salido sin manchas, sin máculas. Me han hecho todo tipo de investigaciones, ADN, examen de sangre, radiografías, tomografías, y afortunadamente nada oscuro se pudieron detectar, y por eso terminaron fue acusándome de traición a la patria, porque no pudieron encontrar nada que pudiera vulnerar mi condición de hombre honesto y digno. Muy bien, a